Hey, ¿qué tal, Martín? Acá con otro video. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos algunas cosas, ¿no? Tenemos acá un teléfono iPhone 11. Este iPhone 11 nos llega porque no agarra señal y tiene problemas con los botones de volumen y encendido. Entonces vamos a mirar, vamos a revisarlo primero. Entonces vamos a hacer algunas pruebas, y vamos a mirar qué es lo que tiene este iPhone 11. Vamos a mirar, vamos a conectarlo. Botones y conecté centro de carga. Vamos a mirar a ver si esto enciende. Si no enciende, vamos a tener que encenderlo por medio del centro de carga. Qué excelente, ahí está encendiendo. Vamos a mirar a ver qué hace. Okay, ahí terminó de encender. Vamos a mirar. ¿Cuál es el password de este? 5094. Ahí está, vamos a ir acá a ajustes. Face ID dice que no puede ser reconocido. Miramos acá arriba que dice buscando. Y aquí dice error de actualización celular. Tu iPhone no puede realizar ni recibir llamadas, como tampoco acceder a datos celulares, sino hasta que se actualice. Y eso va a decir siempre, no importa qué. Entonces acá dice sin servicio. Sin servicio y no está conectado ni la tarjeta SIM, ¿no? Acá no tenemos ni la tarjeta SIM y dice sin servicio. Ok, entonces si vamos a estrella número 06, número no nos va a dar nada, y botones no sirven, ni laquea, ni sube ni baja, y obviamente que tampoco funciona acá. Excelente. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a desconectar. Y estos teléfonos, estos iPhones con boards que le llaman sandwich, no, con boards unidas una sobre la otra, tienden a tener estos problemas si se conectan todo lo que sea conexión en la parte de abajo, ¿no? En este caso todo lo que es radiofrecuencia, y en el iPhone 11 todo lo que son botones, ¿no? Todo, si tiene problemas en la parte de abajo la radiofrecuencia, puede que tenga problemas con los botones, con Wi-Fi, con todas esas partes de abajo, ¿no? Vamos a dejar esto a un lado, vamos a mirar esto bajo el microscopio y vamos a prender la precalentadora, ¿no? Para separar esta cosa de acá. Más que nada va a ser eso, no necesitamos un diagnóstico más a detalle. Más que nada va a ser esto, vamos a quitar el plástico que tiene arriba. Vamos acá a un lado para si queremos usarlo más al rato. Que vamos a esperar que caliente, eso tarda a calentar como unos 3 minutos, entonces vamos a mirar que caliente un poquito. Esperamos un ratito. Mientras voy a revisar otros teléfonos que tengo por acá, ¿no? Me llegaron también por algunas cositas. Este es iPhone 11 mojado un día de ayer, pool. Hicimos funcionar, pero el botón, ¿sabes qué dice? Se mojó el día de ayer en la pool. Lo limpié y funcionó, pero el botón Power y Face ID no. El cliente se lo llevó y dijo que sus cámaras no sirven y el día de hoy, lunes, ya no prende. Ok, bueno, este está también para revisarlo. Tenemos un iPhone 7 Plus también parece ahí, esperando que ese tenía problemas de carga. Todavía falta que pegue un poquito. Creo que tenía otras pinzas, pero no sé las de la función. Me dejé mis pinzas off. Miren, pues acá están las pinzas. Andaba buscando, ¿no? No sé qué ando haciendo, tratando de quemarme yo. Dije que andaba haciendo, tratando de quemarme. Ahí estaba, ¿no? Listo. Pagamos esta cosa. Damos vueltas allá y vamos a mirar a ver qué miramos. Miro bastantes pads rompidas, ¿no? Miro bastantes pads que van a tener algún tipo de problema, ¿no? Prendemos microscopio, ya está prendido. Excelente, pero primero, antes de cambiar vista a microscopio, alguno de mis videos van a mirar lo que esto estaba súper sucio. Me dio vergüenza que dije, ¿cómo es que esto está tan sucio? No, y lo miré por estar mirando la cámara, ¿no? Está la pantalla y miré, ¡wow! Entonces me puse a limpiarlo. Limpiamos esas cositas de aquí, esta pastita, porque de lo contrario queda todo lleno de esta pasta por donde quiera. En los codos, en las manos, se vuelve un poquito tediosa esta pastita. ¿Y qué hacemos con esto?
Excelente. ¿Qué miramos acá bajo el microscopio? Ayer también andaba jugando con nuestra cámara de arriba. Y ahí está. Entonces miramos bajo el microscopio bastantes líneas, bastantes pads que están dañados, ¿no? Bastantes pads acá, súper mal. Pero ahora no todos los vamos a necesitar reconstruir, ¿no? Esa es la parte buena. Que aunque le falten muchos, no todos necesitamos reconstruirlos. Porque la mayoría van a ser tierra. Y bueno, como ya saben, no todas las tierras necesitamos reconstruirlas. Pero sí necesitamos reconstruir las líneas que no son tierra. Y miren acá, todas las líneas que faltan, bastantísimas. Esto va a tener que ver con la señal, con lo que los botones no quieran funcionar. No vamos a ni a revisar qué líneas son, porque pues esto es típico, ¿no? Esto lo he mirado bastante en estos modelos. Entonces, simple y sencillamente lo que voy a hacer es reconstruir pre-ball y volverlo a poner, ¿no? Esto debería funcionar. Más que nada, al menos que el daño también esté debajo de este anillo, ¿no? Debajo del interposer que le llaman, ¿no? Debajo de este anillo, entre la radiofrecuencia y el anillo, y no la línea de abajo, no la línea de arriba también. Pero bueno, primero hay que reconstruir estos. Para eso necesitamos PCB holder de iPhone 11. Regresamos al microscopio. Vamos a empezar a ver qué líneas vamos a reconstruir de acá arriba. Entonces vamos a necesitar reconstruir, alcancen a mirar, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, ya moví esto muy feo, a ver otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, estas son tierra. Si les pongo un poquito de alcohol a veces se mira mucho mejor. Acá tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, como unas 25, 26 líneas, ¿no? Vamos a tener que reconstruir. Bueno, dice mi papá, a mal paso darle prisa, les voy a enseñar cómo reconstruimos una. Después de la una, lo vamos a hacer rápido para que ustedes no nos miren ahí como unas 2 horas haciendo lo mismo prácticamente. Entonces comenzamos, ¿no? Voy a limpiar la primera y la vamos a reconstruir, ¿no? Si la raspas un poquito, creo que esta era la primera. Si la raspamos un poquito... y raspamos un poquito con una navajita bien filosa, con mucho cuidado, tratar de no nomás raspar la capa de arriba muy con mucho cuidado. Ya sé que podemos dejarla así o reconstruir literalmente, ponerle otro pad, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Si queremos dejarla así, simple y sencillamente ponerle soldadura acá y bueno, unir las placas, ¿no? Ir por todas, poner soldadura en ese pad que está un poquito en la parte de abajo. Obviamente está un poquito más pequeño, pero bueno, haría el trabajo, ¿no? O lo que podemos hacer, la otra opción es a limpiar, más o menos así. La otra opción sería limpiar bien limpiecito acá, teñir con un poquito de soldadura, teñir este pad, le faltó flux, yo sé, y con estas, los pads que creamos, pads con estas cosas de acá, con estas podemos agarrar de una por una e irla poniendo. O sea, así va a ser. Este va a ser el mismo tamaño, o este es muy grande. Vamos a ver. Esta está muy grande. Entonces vamos a buscar otra. No, ustedes no miraron, pero bueno, ahí la acomodamos ahorita. Está muy grande, vamos a borrar una más pequeña. Vamos a ver si esta es. Sí, esta va a ser. Entonces nomás necesito como 25 de estas. Y ya está. Trabajo fácil, ¿no? Entonces nomás necesito ponerla. Ahí está. Y teñirla para luego pegarlas. Quedó listo. Bueno, ahí está, una de 25, creo que voy a hacer 24, 25 y las que se le vayan cayendo, ¿no? Entonces, ahí está, casi ni se miran. Si mira, casi ni se mira la diferencia entre una que pusimos y una que está ahí. Una vez que los hagamos, que las limpiemos y todo, casi no se va a mirar la diferencia. Esta, obviamente, vamos a tenerla que cubrir con la soldering mask, más o menos así. Más o menos ahí va a estar. Y ahora hay que ponerle UV light, luz ultravioleta. Esto lo hace mirar muy azul. Vamos, 27 segundos. Esperarnos un rato. Ok, vamos a mirar si esto ya está. Ahí está, creo que. Limpiamos. Pero bueno, no voy a seguir haciendo de una por una. Aquí nomás le estoy mostrando una. Y voy a... lo que voy a hacer ahorita es simple y sencillamente
ir por todas y hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahí está, reconstruimos una pad. Lo que voy a hacer es hacer todas las 25 que faltan. Vamos a hacer este procedimiento rápido para que ustedes no se aburran también mirándome acá. Entonces vamos a ir por las otras 25 que faltan y nos miramos una vez que esté terminado, ¿no? Entonces vamos rápido. Entonces creo esto ya está listo. Si ya está listo, esto es simple y sencillamente hay que limpiar. Si dices, Martín, pero están tapadas, ¿cómo las vas a hacer funcionar? Y a este le faltaba. Faltó UV, le faltó a este. Perfecto, lo voy a poner un poquito a este. Mientras ya vamos calentando nuestra precalentadora y le ponemos UV a este. UV mask. Ponemos a esta y lo que voy a hacer por mientras es irle quitando todas las pads que se le quebraron o se le dañaron a la otra, ¿no? Vamos a ponerlo acá en la PCB holder o en la precalentadora. Vamos a mirar a ver cómo estamos por acá. Miro que todas estas están dañadas, entonces hay que removerlas. Puedo removerlas o puedo hacerle reball, ¿no? Quitarlas, también las voy a remover obviamente cuando las haga reball. O las puedo ir quitando simple y sencillamente así y ver si puedo soldarlas, soldar estas dos placas sin necesidad de hacerle reball. We'll be right back.
faltaron aquí dos, miro. ¿Cómo se parecen ya tanto a las otras? Que se pasan. Ahí tenemos las dos listas. Lo que voy a hacer sería ahora unirlos simple y sencillamente acá. Vamos a voltear esto un poquito hacia allá. Vamos a prender esto y vamos a unirlas. Estas dos, vamos un poco de flux. Excelente, vamos a ponerla. Voy a mirarla bajo el microscopio. Quiero que quede bien centrada para que no tenga que hacer el mismo procedimiento otra vez. Ahí está, ahí está. Vamos a prender el aire y esto vamos a darle unos, 3 minutos. Entonces vamos a contar, vamos a ver acá, stopwatch, start. Entonces esperamos más o menos 3 minutos para que esto esté listo, ¿no? Voy a apagarlo y voy a esperar otro ratito, como otros 5 minutos. Ok, ahí está, creo. Vamos a darle un test. Vamos a mirarla bajo el microscopio. Vamos a mirar que esto se mire como queremos que se mire, que esté lo más pegada que se pueda. Es un poco difícil mirar las esferas por el microscopio, pero acá puedo mirar que puede que vayamos a necesitar que le hagamos reball, ¿no? Para que quede bien esta función. Este lado de aquí, no sé si alcancen a mirar, un poquito más difícil de mirar. Como que miro que necesita un poquito de más ayuda, ¿no? Aquí un poquito de separación hay, aunque la bola está un poco doblada, ¿no? De por sí. El golpe estuvo muy fuerte, pero vamos a hacer una prueba. Vamos a mirar, a ver qué tal se mira así. A ver qué tal funciona. Si es que funciona o no funciona. Vamos a tener que hacer el reball tal vez. ¿Cuál no es mi parte favorita? Centro de carga, los botones de volumen y de power, perdón, los botones de power que no le servía, pero también vamos a conectar botones de volumen y antena wifi. Vamos a mirar si podemos mirar aquí el teléfono, que está súper doblado. Conectamos baterías y conectamos puerto de carga, sí. Entonces estoy poniendo esta cosa para atrás. Lo que tuve que hacer es despegarle en el NAND, porque al parecer había quedado en DFU por el trancazo que se había dado. Entonces ya estaba muy débil. Lo que hice yo, pues simple y sencillamente ponerle calor con la precalentadora. Se despegaron los pads que ya estaban tocando penas. Entonces la computadora detectaba DFU, tuve que quitarle el NAND, hacerle a 4 pads que estaban dañados. Y ya los pins estaban, cuando despegaron, se despegaron. Ah, vamos a ver si enciende ahora. Porque llegó, porque no llegó encendido, pero simple y sencillamente no respondían ni los botones. Ni los botones de volumen, ni el botón de encendido. Ahora mire que respondió, ni agarraba señal. Luego le reconstruí todos los pads. Cuando lo junté, ya no funcionó. 5094. Ya cuando lo junté ya no prendió, pero pues porque estaba muy débil le tuve que despegar la NAND. Ya me había pasado en otro teléfono anteriormente, entonces ya tenía una idea de teléfonos así, ¿no? Entonces estrella número 06, número, ahí está.
está, excelente. Vamos a ver si le funcionan los botones. Botón de volumen, sube, perfecto. Botón de encendido, enciende, 5094, perfecto. Entonces ahí está este iPhone 11 que no me costó tantísimo trabajo, que ya estaba, que bueno, cuando ya lo prendió dije, oh wow, lo conecté a la computadora y marcó DFU, dije, esto va a ser entre el CPU despegado y la NAND, ¿no? Pero bueno, digo, si hubiera sido CPU no voy a detectar también DFU. Entonces fui por la NAND, despegué la NAND y te digo, reconstruí esos pads que estaban dañados y bueno, teléfono funcionando, funciona el volumen, funciona la señal. Y ya está listo. Gracias por mirarnos. Espero que este video les guste, pero más que nada que les sirva. Si les gusta nuestro video, suscríbanse al canal, denos me gusta, compartan. Nos miramos hasta la próxima. Adiós.